Hola jóvenes, comenzamos nuestra clase con la oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen Prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a retomar nuestro tema artículo de opinión. Recuerda que el artículo de opinión es un género periodístico subjetivo, donde se expresan las opiniones del autor, su postura, su valoración de ideas. Se habla en primera persona, donde el autor expresa su perspectiva sobre algún tema. Las expresiones son coloquiales y cotidianas y utiliza la descripción y las citas para mencionar escritores. Por lo tanto, para redactar y convencer al lector, utiliza el recurso discursivo. Este recurso discursivo, que son los argumentos, son racionales e irracionales. Los racionales están conformados por la lógica, los datos, las citas, las evidencias que dan como resultado una investigación. Las irracionales van a consistir en el manejo de las emociones, de las figuras literarias en donde se van a exagerar las palabras, los valores y la sensibilidad para poder llegar al lector. Por lo tanto, las redes sociales, que es el tema que yo elegí como un artículo de opinión del autor Juan José Mairal, nos dice, ¿qué importancia tienen las redes sociales? Estas, que son fascinantes y necesarias para muchos e imprescindibles, para otras resultan ser peligrosas e inútiles. Las herramientas como Twitter, Facebook, WhatsApp, si no se manejan con tiento y con inteligencia, prudencia y crítica, nos pueden llevar a formar una masa de borregos, una manada de seguidores o unos fans extremos que solamente van a ser transmisores de cualquier noticia o comentario sin comprobación ni verificación. Por lo tanto, las redes sociales nos mantienen en contacto con la irrealidad de un mundo real. Es de esta manera que te pide y te menciona que en las redes sociales cabe de todo, diferentes puntos de vista encontrados, opiniones absurdas, insultos, frases grotescas, incluso hasta la ignorancia por intentar crear un mundo virtual creíble, que nada tiene que ver con la realidad. Es de esta manera que generan seguidores o followers o más likes. Las redes sociales son en el fondo un negocio de empresas multinacionales y lejanas, tan conocidas que buscan ganar dinero y hacernos depender de ellas en cuanto a la información y opinión. De esta manera podemos llegar a los demás seguidores. Pero, ¿por qué no utilizar las redes sociales para generar cultura y para generar conocimiento en un mundo que es cambiante? Tu tarea consistirá en dar tu opinión sobre qué importancia tienen las redes sociales en los jóvenes. ¿Son un peligro o una necesidad? Te voy a pedir que cerremos nuestro tema con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por todos los beneficios recibidos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen Prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda mandar tu tarea, como mejor se te facilite, en aula 24 horas.